fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, tiene 4 carpetas de investigación en su contra. En la Ciudad de México lo procesan por delitos contra la Procuración y Administración de Justicia, encubrimiento por favorecimiento y feminicidio en su calidad de auxiliador en el caso de Ariadna Fernanda. En Morelos le cumplimentaron una orden de aprehensión por tortura. En los primeros 3 asuntos, el funcionario estatal fue vinculado a proceso y se le dictó la prisión preventiva justificada. A ello, promovió juicios de amparo y un juez le otorgó suspensiones provisionales, pero al no concederle la libertad, interpuso sus 3 quejas respectivas. El 10º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito ordenó la libertad de Carmona Gándara en 2 ocasiones, y el 7º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito una más. El argumento de ambos órganos jurisdiccionales fue que Carmona Gándara tiene fuero. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha reiterado en diversas ocasiones que Uriel Carmona no cuenta con inmunidad procesal para delitos del fuero común. Por ello, a cada orden de liberación de los tribunales ha respondido con una orden de aprehensión. Hay que recordar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el 12 de julio pasado que el fiscal Uriel Carmona mantiene el fuero constitucional, motivo por el cual la Fiscalía General de la República está impedida para proceder penalmente en su contra por el delito de ejercicio ilícito del servicio público al haber nombrado a diversos colaboradores sin cumplir con los requisitos necesarios para ser fiscal, entre ellos la evaluación de control de confianza que presuntamente no realizó. Sin embargo, el proyecto no se hizo público y en la sesión solo se votó, por lo que sería necesario que la ministra ponente Ana Margarita Ríos Farjat publicara el engrose del asunto para aclarar si el fiscal morelense tiene fuero, como dicen los tribunales, o solo lo protege de delitos federales, como dice la Fiscalía de la Ciudad de México. Canal 14.